Estamos aquí con Íñigo Berastain, Bilbao, General Manager de Riu. ¿Qué tal, Íñigo? Hola, buenos días, Javier. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, muchísimas gracias también por tu tiempo. Sé que aquí en el hotel tenéis muchísimo trabajo, así que te agradezco el tiempo que tienes para dedicarnos aquí a esta entrevista. Quiero preguntarte un poco, Íñigo, que nos cuentes un poco datos, danos datos generales de este complejo que habéis abierto hace nada, ¿no? Es decir, en mayo. Habitaciones, restaurantes, el complejo, un poco lo que tiene, lo que es, para conocerlo un poco. Sí, bueno, el complejo abrió el 17 de mayo, prácticamente 3 meses desde que abrimos. Riu Hotel & Resort es la primera cadena hotelera española en llegar a Maldivas y lo ha hecho con 2 hoteles, Riu Atoll de 264 habitaciones, Riu Palace Maldivas de 176. El primero es de categoría Classic y el segundo pertenece a la gama Riu Palace, ofreciendo este último un servicio más sofisticado. Es decir, en un mismo espacio damos al huésped la posibilidad de elegir entre 2 categorías de diferentes para que escoja según sus preferencias o según la experiencia que esté buscando. Y que tenéis 5 estrellas y 4 estrellas, ¿no? Sí, tenéis 2 y puedes elegir. Sí, ¿no? Pero las posiciones tenemos categorías tanto de Land Villas, que serían un poquito las villas sobre la playa, y las Water Villas, algo muy... ¿Qué es lo que la gente le gusta más? ¿Las villas sobre el agua? ¿O hay gente que a lo mejor le tiene miedo al agua y se van más a las villas de tierra, de la playa? Que es un poco el... A ver, de ambas tienen sus ventajas, ¿no? A nivel de las que están sobre la playa, pues son unas villas que tienen acceso directo a la playa, ¿no? Lo cual pues es muy agradable. Y bueno, las Water Villas pues son las típicas villas que a lo mejor no se imaginan Maldivas, porque también tienen un atractivo muy grande. ¿Qué servicios ofrecéis para diferenciaros un poco de la competencia? Pues es verdad que Maldivas es un destino muy conocido, con muchísimos hoteles, también de muchas marcas. ¿Qué tiene aquí Riu que digas que podamos decir un poco que se diferencie un poco de otros? Consideramos que el factor diferenciador sería el servicio todo incluido, de 24 horas. Es un servicio que no ofrece los hoteles de la competencia en este destino, lo que convierte la oferta de Riu en única. Además, como en todos los destinos en los que nos encontramos, contamos con el factor que siempre nos distingue, el reconocido servicio brindado por nuestro personal, y con su trato personal, profesional, agradable y cercano, hace al cliente una experiencia inolvidable. Y también hemos mantenido la estética decorativa de la cadena, adecuándolo siempre al entorno, en este caso de Maldivas. Luego el tema de la logística me imagino debe ser complicado, ¿no? Traer todos estos productos que tenéis, también cuando hicisteis las obras, ¿eso cómo se resuelve o cómo lo hacéis, ¿no? ¿Trabajáis con proveedores, supongo, españoles, locales? Si quieres contarnos ahí un poquito también. Bueno, logístico sería a lo mejor uno de los mayores retos que estamos aquí enfrentándonos aquí en Maldivas. El proyecto ha supuesto un gran reto en todos los niveles, tanto en materia de construcción como en la operación de los hoteles una vez ya abiertos. Difiere mucho de lo que veníamos haciendo hasta ahora, ya que ha supuesto la primera vez de muchas cosas, como construir un puerto. Es el primer hotel en la empresa que tiene un puerto propio, ¿no? Que habéis tenido que hacer para... Tanto como para el área de recepción para los clientes, como el área un poquito más de hotel, logística, para todo tipo de mercancía. Una vez que empiezan a funcionar, nos topamos con las singularidades ya previstas propias de un hotel sobre el agua, ubicado en una isla, donde se tiene que construir todo desde cero. Por ello, había que implantar todos los servicios necesarios, como la generación de una infraestructura de luz, de agua y un sistema para gestión de residuos. Es un complejo hotelero en el que nada se ha dejado al azar. Por ejemplo, en el caso de la comida, se pide con meses de antelación. Para ello hay que tener en cuenta el tiempo de preparación del podio por parte del proveedor, el tiempo de transporte. Es algo que tiene que estar siempre muy controlado para que los hoteles siempre estén provistos y que no nos quedemos sin comida para nuestros clientes. Decías 3 meses, ¿no? Que tenéis provisiones para 3 meses, ¿no? Que sí. Guardamos normalmente un stock para ser independientes durante 3 meses y una vez que lo tenemos definido entramos en una rueda un poquito para abastecer. Al lado del hotel, en la misma isla, hay un pequeño poblado destinado a la tienda de los empleados. Aquí disponen de todo lo necesario, ya sea pues, un gimnasio, una piscina, una tienda, una peluquería, una zona para ellos también, digamos una zona de recreo, ¿no? Para que puedan disfrutar de su tiempo libre, un espacio creado exclusivamente para el personal, que les permite generar un sentido de comunidad. Sí, les voy a preguntarte, hablando ya de los clientes, ¿qué tipo de público tenéis aquí un poco? Bueno, estamos viendo ahora mismo, por supuesto, muchos grupos chinos, lo que estamos viendo estos días, españoles, por supuesto, también, europeos, es decir, si puedes ahí hablar un poquito del tipo de público que viene aquí a vuestro hotel, a Riu Palace y Riu Atoll. Sí, Maldivas es un destino que interesa a mucha gente, ahora está pisando fuerte, motivo que nos lleva a ofrecer 2 líneas de hoteles, siendo una de ellas de una gama más sofisticada para un cliente más exquisito. En referencia a su procedencia, actualmente se espera recibir un 70% de mercado proveniente de Europa y un 30% de Asia, aunque en un futuro esperamos igualar estos porcentajes. Ambos hoteles están preparados para todo tipo de vacaciones, ya sea en pareja, con amigos o familias, gracias a su gran y variada oferta de actividades y zonas enfocadas para todos los gustos.
Vale, sí, está claro que el tema asiático, el tema chino es importante para vuestra cadena y para tu hotel, ¿no? Porque está creciendo mucho, es un consumidor que también me imagino que invierte bien, que gasta bastante y que está muy interesado en este destino, ¿no? Sí, pues, el mercado chino es una de las marcas más importantes para Maldivas. A través de una red de empresas estamos trabajando mucho para daros a conocer ese mercado. Es un mercado que todavía tiene que darse a conocer el todo incluido, pero bueno, de momento estamos contentos un poquito con la evolución que estamos llevando. También quería preguntarte un poco por el tema de los, creo que estáis haciendo algunas acciones, me contabas, ya los conocimos, con el tema de los corales, ¿no? Que estáis intentando también una granja de, ¿se puede decir así? Una granja de corales, si se lo digo bien o... Bueno, no sé si usaría la palabra vivero. Pero quizá no es la más correcta, ¿no? Bueno, en principio... ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea? Sí, Maldivas ha sufrido mucho en los años recientes por el tema del efecto del Niño, en la que la temperatura del agua se ha recalentado, ¿no? Ello ha supuesto pues que muchos corales de aquí de Maldivas hayan muerto, ¿no? Pues bueno, y existen muchas iniciativas privadas por parte de hoteles en los que se define un área en la que se crea una especie de vivero bajo el mar, en las que bueno, intentamos regenerar, bueno, con la ayuda de Scuba Caribe, que es nuestro partner. Nuestro partner de actividades. Son ellos los que están desarrollando este concepto en el que están creando una especie de vivero para regenerar coral, para luego poder expandirlo por la zona del hotel y todo para regenerar el coral de Maldivas. Sí, son acciones que hacéis un poco en el sistema de sostenibilidad y ecologismo, está bien. Sí, decir que son iniciativas positivas. Sí, me gustaría resaltar que bueno, trabajamos en este destino con Scuba Caribe. Sí, con la escuela de actividades. Es un partner mundial y bueno, son ellos los que están liderando este proyecto y en colaboración con Río. Para que nos escucharía o nos ve, Scuba Caribe lo que ofrecen son actividades, se puede decir un poco, para que la gente que no solo quiera piscina, que no solo quiera estar en la isla, haga actividades fuera, ¿no? El tema del buceo, el tema de las motos acuáticas, el tema del creo que también tenéis los kayaks, ¿no? Si puedes también comentar ahí un poco lo que ofrecen ellos. Maldivas es un paraíso para todo el tema de actividades acuáticas. Entonces, bueno, las playas del hotel son fantásticas, en las que, bueno, parte del paquete todo incluido, pues ofrecemos actividades de stand-up paddle, de kayak, de velomares, y bueno, ya a nivel de... Si el cliente ya desea llevar a cabo algunas actividades más potentes, pues bueno, ofrecemos ya sea motos acuáticas, actividades guiadas, buceo... bueno, a futuro pues esperamos también ofrecer pues ya sea un barco al atardecer o pesca nocturna, etcétera. Muy bien, sí, no, es importante que el turista pueda aprovechar todo este destino tan fascinante, ¿no? Vamos a hablar un poco de marketing, redes sociales, la publicidad. ¿Fomentáis de alguna forma? Sé que tenéis la cuenta de Instagram, lo estábamos viendo estos días. ¿Fomentáis que los huéspedes compartan sus opiniones y fotos en las redes sociales, supongo, a través de Instagram? ¿O qué estáis ahí haciendo? ¿Puedes contarnos ahí sobre eso? Por parte del marketing, las redes sociales son esfuerzos también muy llevados también por temas corporativos por parte de Río Central. Vale. Te puedo contar que los hoteles de Maldivas han sido una de las aperturas más importantes para Río este año y por ello hemos realizado esfuerzos de comunicación en todos los canales. Vale. Directos y con nuestros socios, con blogs, redes sociales, prensa, entrevistas, viajes de prensa, web, campañas de SEM, redes sociales... Con el posicionamiento en páginas de opiniones, publicidad con partners de tour operación, ferias, roadshows con agentes y tour operadores. Y bueno, ahora también parte un poquito de las acciones que se estén llevando a cabo con el mercado chino, sabiendo un poquito las características de ese mercado, pues estamos trabajando también, hemos trabajado con algunos influencers, denominados Key Opinion Leaders, en los que bueno, visitan nuestros hoteles, les damos a conocer y tienen un impacto un poquito en sus aplicaciones de Instagram Y notáis luego el resultado, ¿no? Estas cosas funcionan, ¿no? Las redes sociales, las revistas, todo este mundo sobre todo de la publicidad en ese sentido. Lo importante también sería, decíamos antes también, que con el tiempo haya un vuelo directo, esperemos que también se pueda conseguir eso, ¿no? Como lo ha hecho Mauricio y otros destinos, ¿no? Que con el tiempo también haya vuelos directos de España, sería también positivo. A ver, por un lado creemos que entendemos que el cliente que reserva esa Maldivas, tiene una parte que asume que, bueno, para llegar al destino final es un viaje más largo que a lo mejor podría realizar para ir a Caribe. Pese a ello, también bueno, pues tenemos ambiciones también para que a un futuro, esperamos muy lejano, también pueda existir un vuelo directo desde España, desde Europa hasta Male. Y quién sabe más a futuro, pues a lo mejor vuelo directo a la isla vecina de Cuba Jugador. Sería interesante. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias a vosotros.